Estamos observando de manera reiterada que el ámbito privado y el ocio son los factores que en este momento están siendo el principal foco de contagio. Por lo tanto, ahí incidimos en estas medidas que, que hoy os voy a avanzar, pero no solo, porque el planteamiento es establecer un freno notable a toda la actividad no imprescindible durante los próximos 14 días, de manera que podamos mejorar la situación y afrontar también en mejores condiciones el otoño y el invierno. Hemos comprobado en las localidades en las que hemos medido, hemos hecho perdón, medidas restrictivas, que estas medidas restrictivas han tenido un buen funcionamiento, que han dado unos buenos resultados, de manera que si la población cumple, creemos que también ahora eh, van a funcionar. Adoptamos, como decía, medidas para toda Navarra. Entendemos que la situación trasciende ya lo puntual de un municipio concreto o de varios municipios y que la intervención ha de ser una intervención global. Nuestra filosofía es clara, no estamos dispuestos a asumir que tiene que morir un porcentaje de personas o enfermar gravemente para que la mayoría siga con su vida como si nada pasara. Sí pasa, cada vida vale, cada vida cuenta, cada muerte es una tragedia y es un drama y nos negamos a asumir que esto tenga que ser así irremediablemente. Este Gobierno va a seguir luchando con medidas y con recursos para salvar vidas y para proteger la salud de todos los navarros y de todas las navarras. Pero, como hemos venido diciendo, no podemos hacerlo solos. El virus circula, se propaga y en buena medida está vinculado a cómo nos relacionamos y a cómo nos protegemos del virus. A día de hoy no nos podemos proteger si no es con medidas de prevención, de higiene, de restricción de actividad, de restricción de nuestra vida social y recomendamos también de restricciones de movilidad. No tenemos más herramientas. Por lo tanto, con ellas y con la ley tenemos que abordar durante muchos meses todavía esta labor compleja y vinculada no solo a la responsabilidad individual, sino también colectiva. La nueva orden foral, que conocerán en su detalle, pero que quiero resumirles de manera breve, tiene que ver con, con lo siguiente. Una reducción del aforo al 30% en hostelería y restauración, salvo terrazas o espacios abiertos, que será del 50% el cierre de todos los locales a las 10 de la noche, grupos de seis personas tanto en interior como en exterior de los locales, acotamos mucho también la asistencia a velatorios, celebraciones de todo tipo, bodas, comuniones o similares, los establecimientos que tengan la condición de hipermercados o grandes superficies o centros o parques comerciales no, no podrán superar el 40% del aforo máximo y no se podrá permanecer en las zonas comunes salvo para el tránsito. Gobierno de Navarra. Nafarloco Gobernua.